Dios no somos nosotros, que son pocos los que hacen eso. Un hombre con 21 años en la institución, siendo segundo teniente. Búscame cuánto gana un segundo teniente. Se abusa demasiado. Si aquí se componen, se reúnen un grupo de policías, aquí pasa la de Caín, no lo rajen con eso. Una de las principales cosas que dijo Danilo, su campaña del gobierno pasado, era que le iba a aumentar la policía. Un policía no puede ganar menos de 25 mil pesos, señores. Un policía de Santiago, que está puesto en Dajabón, en Montecristi, o en Nago, en Cabrera, con los labios cenizos, con la verija pelada, la nalga sudada. ¿Y quién aguanta esa vaina? Y cuando usted va a cobrar, usted va a ganar 7 mil pesos. ¿Qué pasa? ¿Armado? No. Dios sabe por qué no me hizo policía. Existiera la banda del coco. Porque es que esto no lo aguanta nadie. Y yo soy un fiel respetuoso de la institución. Un segundo teniente, ¿cuánto gana? 13 mil pesos. Vale, muchacho. Aquí. El micrófono mismo, lo que tú digas, mami. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque ya la policía sale a la calle en cara. Es así que sale. Dime, ¿qué es lo que es? Bien. Parece un tigre. ¡Dime, comando! ¿Usted porta arma de fuego? Sí. ¿Qué es eso? 2 mil pesos. No, pues usted no hace arma de fuego. Yo no voy a hacer arma de fuego. Porque ni el diablo aguanta eso. Y tiene que cogerlo. Lo que están enseñando, lo que han enseñado a que los policías piquen son los jefes de este país, los gobiernos de este país. Un buen pendejo diputado anda con policía. Un funcionario anda con 4 policías. Y se meten al restaurante más caro a comer. Y a ellos le dan un hot dog afuera. Que yo no sé cómo no le dan una vaina que se mueran. Porque un desgraciado que coma en un restaurante y deje 4 policías afuera, es un maldito que Dios tiene que ver, eso. Dios mío. ¿Cuánto gana un coronel? Dice el segundo teniente que quiere que lo voten. Entre con su carnet y su pistola. Vótenme esta vaina. 500 pesos. ¿Gana un coronel? 23.500. ¿Y cómo están en jipeta? Yo no sé. Yo no sé, señor. ¿Y un general cuánto gana? Déjame ver, los generales de brigada, 37.300. ¿Y cómo tiene finca? Ay, no sé, ¿no? Ven qué maldita conversación yo me estoy metiendo. Herencia. Los mayores 62.500. ¿Un mayor general gana 62.500? 62.500. Dice aquí. Un mayor general debe de ganar 250 mil pesos. Un policía 25, 30 mil pesos. Un cabo 30 mil pesos. De ahí para allá. Desde cuenta que la senadora de Dajabón no tiene ni para comprar una botellita de agua. ¿Y se subió cuándo ella? ¿Cuánto gana un senador ahora? 100. 300. 300. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Un día se le va el gusto. Ah, pues yo no cojo gusto. Ah, pues me fue gusto. ¿Y qué es lo que yo tengo? Un día se le va el sabor a la comida. ¿Qué cosa? Adecentemos los precios, los sueldos de los policías. Porque van a seguir haciendo marrulla.
Y no van a defender el pueblo, van a defender los delincuentes. Lamentablemente, lamentablemente, es por lógica. Por lógica, ¿con quién bregan la policía? Con delincuentes. ¿A quién van a buscar preso a la policía? A los que delinquen. Es una lástima que esto ocurra. Lo correcto es que ya retiren al segundo teniente porque ya no va a caer bien a la policía de una forma u otra. Y es el vocero de otros policías que quieren solución y no pueden hablar. ¿Qué dicen las redes, mijo? Bueno, señor Nelson Javier, un momentito, por favor, porque usted sabe muy bien que nosotros siempre estamos activos a través de las redes sociales y nuestra gente opina si está o no de acuerdo con que miembros de la policía se desahoguen por las redes sociales. Y en los comentarios tenemos a Antonio El Genio, que dice, es que cualquiera se desahoga. El policía que es serio no puede vivir con esa chilata. Dice Elena Martínez, sí, el policía tiene derecho a desahogarse por donde sea. Dice Franklin Monsanto, no es debido que se desahoguen por las redes sociales, lo mejor sería que renuncien y punto. Dice Ibelice García, no, yo considero que ellos deberían mejor ir a hablar con sus superiores. Dice Willy Sierra, claro que sí, que exprese lo que siente, tal vez el gobierno tiene compasión con ellos con ese sueldo cebolla. Así que la gente sigue comentando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como arroba el show de Nelson. ¿Quién es que llama? ¿Quién es que me llama? ¿O será de aquí? ¿O será de allá? ¿Quién es que me llama? ¿Quién es que me llama? ¿Es de aquí? ¿O es de allá? Ring, ring. ¿Quién es que me llama? A mí me gustaría que me llame un policía. ¿Activo o desactivado? ¡Aló! ¿Aló? Javier, súbelo aquí. ¿Aló? ¿Cuánto gana un cabo? Si tú quieres que le empiezo de abajo hasta arriba. Claro que sí. ¿Cómo, hijo? ¿Tú estás en eso? Adiós, hermano. Dale. Es que estamos activos. Los rasos de la Policía Nacional ganan 7 mil pesos. Espérate. ¿Aló? ¿Aló? Ah, pero si no me abren aquí los monitores, no, yo no voy a escucharlo. Jesús Santísimo. ¿Cuánto ganan los otros? El cabo de la Policía Nacional gana 8 mil pesos. El sargento gana 9 mil. Los sargentos mayores ganan 11 mil pesos. Los cadetes ganan 12.500. El segundo teniente, como le dije anteriormente, gana 13.000 pesos. El primer teniente gana 15.000. Los capitanes ganan 17.500. Los mayores de la Policía Nacional 19.500. Los tenientes coroneles ganan 22.500. Los coroneles 23.500. El general de brigada gana 37.300. Otro general de brigada medio gana 37.300. Otro general de brigada de la Policía Nacional. ¿Y cuántos malditos generales aquí hay? Aquí yo estoy viendo tres. Aquí yo estoy viendo tres. Imagínate, otro general de brigada de la Policía Nacional gana 37.300. Ajá. Otro general de brigada gana 62.530 pesos. Junto con el mayor general que también gana 62.530 pesos. El general de brigada, que es el subjefe de la Policía Nacional, gana 62.520. ¿El subjefe de la policía gana cuánto? 62.520. No, son muy pocos dinero. Bueno, señor Nelson Javier, yo estoy viendo la oficina sección sueldos de la Policía Nacional, la nómina de septiembre. Eso está en la página oficial de la Policía Nacional de la República Dominicana. Y aquí dice que el mayor general de la República, el jefe de la Policía Nacional, gana 81.785 pesos. ¡80 y pico! ¡Ay, hombre! 81.785. Ah, no, porque ha sido un maratón. ¿El jefe de la policía gana cuánto? 81.785. Mire, concho, pesos. ¿Cómo hace? Voy para acá. Si ustedes quieren mucho, míralo ahí. Ahí lo dice. Distribución por rango de la nómina general de la Policía Nacional. Ay, no. En el mes de septiembre de 2016. Ahí lo dice. Bueno, ahí los rangos, la cantidad de miembros, los sueldos por rango. Ustedes ven que es mejor picar que tener un buen sueldo. ¿Ya usted lo sabe? Eso es lo que tiene este país jodido. Me despego. Chifui. Chacho.
Eso que viene de este país, acabado. Mejor que gane 300. Mire, el jefe de la policía por un año, mientras vida tenga, está bien. Y si vuelve a nacer, todavía tiene dinero. ¿Y qué me toca estos temas, Dios mío? ¡Aló, buenas! No, Coco. Dime, ¿qué fue? Yo te estoy diciendo que hace mucho. ¿Qué? Que los policías serios deben de renunciar todo. Incluso los serios, los raros los tienen los funcionarios. El jefe de la policía, según, no gana la mitad, ni la mitad de lo que gana un regidor. Es lo más raro. Ven acá, una pregunta. ¿Cuánto gana un regidor en Santiago? Búscate. No tiene precio, porque puede levantar la mano en millones. Ay, y el sueldo es como de 200 mil. Viejo, usted está metiéndome en un lío a mí. Adiós, triple que lo que gana el jefe de la policía. Ay, hombre. Y esto, pero oye esto. Toda esa gente, funcionario y cosas, está rodeado de policía y ellos lo entresacan, tienen los mejores. Yo me recuerdo que hace muchos años, quizás tú no habías que en Santiago, cuando el cuartel estaba en la calle del Sol, iba el comandante subiendo los escalones del cuartel de la Vela Gobernación. Sí. Y sacó el policía el revólver. Tan, y lo mató ahí en plena calle del Sol, en los escalones del cuartel. Un raso. Porque le dio a tu una galleta. Es decir, que mientras estemos así, a mí me dijo ay, Tianito de trabajar conmigo. Yo salí de ahí, digo, ¿por qué? Yo vendiendo plátano me gano 1.200 pesos todos los días. Ya. Ese es el problema. Viejo, cuídate. Y tú verás que nos va a pesar de tratar a los policías de. Cuídate, viejo. Cuídate mucho. Si no cuidamos los hombres serios en la policía, ¿cuánto gana un regidor? 210 mil pesos. ¿Un regidor gana 210 mil pesos? Sí, porque se hicieron un incremento. Porque se trabajan mucho. Hay bastante. ¿Tú sabes lo que hace sudar ahí? Sí, levantando esa mano. Ah, yo sé. Lo que yo entiendo es que Dios tiene que bajar rápido para acá. Sí. Él está aquí, pues tiene que bajar. Sí. ¡Aló! Coco. Dale. Buenas Dale. Tardes. Sí. Te habla Eduardo Rosado de Tamborín. Hola, Eduardo. Dale. Fíjate qué es lo que pasa. El presidente de la República Ten tiene cuenta. Conocimiento. Ten cuenta. Y debe de pensar a desentar lo que es la policía. Es un acto de denigrante que un policía esté renunciando. Es altamente peligroso. Pero ¿cómo es posible que no haya llegado un jefe de interior y policía ahí y le diga al señor presidente, los policías lo están manteniendo el narcotráfico porque de eso es que vive? Pero hombre, el diablo, ¿qué le está diciendo? Vamos a combatir la delincuencia con un policía. ¿Cuánto gana un juez? ¿Cuánto gana un fiscal? ¿Cuánto gana un funcionario? Mientras tanto un policía anda ligando con qué cenar, con qué comer. Mínimo un graso pudiera ganar 30 mil pesos en este país. Así es. Pero también no hablar de cantidad de policía, hablar de calidad. Que cada dominicano se sienta orgulloso de entrar a la institución como policía. Usted sabe algo, miren, en el pueblo mío, San Francisco de Macorís, vivía un policía por mi casa, en el Hoyo El Ala. Y esa familia era orgullosa de ese policía. Cuando un miembro de la familia era adscrito a la Policía Nacional, se sentía orgullo. Ahora, un familiar suyo lo meten a la policía y lo que dice la familia es arroba se ha dicho. Oye esa vaina, vámonos, arroba se ha dicho. Oiga eso, ¿eh? Cuánta cosa, Dios mío. El duelo.